Sandra Rocío Cepeda, esposa del maestro José Manuel Arrieta Corena, artista plástico, curador y crítico de arte, toda su vida se dedicó a realizar obras importantes en el distrito, como el cuadro que se encuentra en el Consejo Distrital. Estamos esperando posiblemente que le coloquen unos stent o le hagan una cirugía de corazón. No sabemos. Entonces estamos a la espera que nos diga hoy la reunión de médicos que va a asistir a eso y nos informarán sobre el mediodía. Hoy su familia y su compañera de vida ha solicitado la ayuda de los barranqueños de buen corazón de la ciudad con el fin de costear el copago en el centro de salud. Es bien sabido, el maestro nosotros no contamos con una EPS privada. El maestro pertenece a una EPS nivel 2, subsidiada por el gobierno. Como ustedes saben y todo el mundo lo sabe, hay que hacer unos copagos. En estos momentos, pues, hay que realizar un copago bastante grande para poder que continúen con el tratamiento. José Manuel Corena posiblemente será remitido en la ciudad de Bucaramanga. Actualmente no tiene dinero para el acompañamiento de su esposo. Todos los artistas, pues, que puedan contar con lo más mínimo, que sea una seguridad social, que tengan una vivienda digna. Por ejemplo, usted se da cuenta, nosotros vivimos aquí en un cuarto piso y pues nosotros no contamos con vivienda tampoco. Entonces, este sería un llamado también para Eduba, que por favor, José Manuel ya tiene 60 años y pues sería bueno que tuvieran en cuenta para el plan de vivienda, José Manuel. Durante la semana se llevará a cabo una exposición de los cuadros para la venta y recolecta del dinero. Las personas que deseen ayudar a esta noble causa pueden hacerlo a través de los números 320-211-8011.